Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, tips para mejorar tu escritura. Hay en algunos recreos con Nomi y las chicas que hemos hecho, por ejemplo, un sándwich light, una marinada para un chanchito. Esto parece que fuéramos a hablar de gastronomía, pero imagínense los ingredientes de una salsa de las que me gustan a mí con tutti. Miren, pues, tomate es para como base. Y tenemos ajo, tenemos cebolla de verdeo, tenemos chorizo colorado y tenemos aceituna negra. Todo eso armoniza. ¿Tenemos también dulce de leche? ¿Ahí? No. No. ¿Saben por qué? No, en este caso no. ¿Por qué? Porque el dulce de leche sería incoherente dentro de la coherencia de estos distintos ingredientes que casan perfectamente entre ellos. Ahora, imagínense un plato de fideos en lo que uno dice, bueno, como tipo los tres chiflados, hay un programa muy parecido. Van echando el ajo, el puré de tomate, los pedazos de chorizo colorado. Bueno, no, eso tiene que cohesionarse. Esos elementos dispersos de la salsa tienen que cohesionarse. Esa es la gran diferencia, el parentesco también que hay entre la coherencia y la cohesión. No es lo mismo ser coherente que cohesivo. Nosotros podemos imaginar, supongamos, una coherente pared de ladrillos apilados, pero queremos apoyarnos y se nos va todo en banda. ¿Por qué? Porque le falta la cohesión que da el cemento. Yo puedo apilarlo y eso es una pared. Coherentemente, su paridad está, es una pared. Su ser pared existe, pero bueno, le falta la cohesión. Bueno, acá tenemos estábamos trabajando un último momento del trabajo antes de irnos, porque ya estamos pasados en el taller 3 minutos debido a que es tan interesante lo que vamos a mostrarles ahora con Miguel que dije, vamos a hacer un programa con esto. Estamos en el último párrafo de uno de sus cuentos. A partir de esa sesión, ya el punto final, ya le poníamos la cereza del postre, en realidad la cereza vino después, ahora van a ver. A partir de esas sesiones, una vertiginosa cadena de malentendidos entre el psiquiatra y yo terminó con un profesional de las pistas en el hospicio. Pero aquí, entre los internos, nadie lo pone en duda, el más campeón soy yo. Bueno, me decía Miguel, al final de todo, cuando estábamos por cerrar ya, cuando decíamos, bueno, guardar, ¿no? Antes de guardar, Miguel me dice, Marce, ¿se puede cambiar cadena? Y yo, ¿por qué? Y porque vamos a meterle digamos, vamos a darle más cohesión, ¿no? Estas son cosas que vimos después. Si le agregamos la palabra, a ver, vamos a ver una cosa, pongan pausa. Le contamos el contexto, yo se lo cuento. Sí, sí. Es un tipo, un cartero, que está más loco que una cabra. Que una cabra loca, se entiende, ¿no? Y el tipo piensa, digamos, como aquella canción de Spinetta, El anillo del Capitán Beto, que era un colectivero que se imaginaba que era un astronauta. Bueno, también imagina que es un corredor de carreras. Ahí está. Pongan pausa, muchachos, y díganme por qué palabra formidable se cambió esta cadena de malentendidos. ¿Hay vértigo en una cadena? Sí, cuando yo la revoleo para sacarme de encima algunos cuantos chorros, puede ser que sea vertiginosa la cadena. Pero Miguel le puso, bueno, ya vuelven después de la pausa a ver si aceptaron. Miren lo que le puso Miguel. Tatam, tatam. Epa, a ver. Carrera, ahí está. A partir de esas sesiones, una vertiginosa carrera, y yo, la verdad, honestamente, supónganse que este pulgar arriba sea un sombrero, me saco el sombrero, ahí está. Y les contaba a los muchachos en el taller que esta mañana, trabajando con un alumno virtual, se me ocurrió, me pasó lo mismo, me pasó la misma corrección en busca de la cohesión. Decía, por ejemplo, que tal elemento había empezado a socavar el precario equilibrio. Ante una primera mirada puede estar bien, pero yo digo que más se socava, un edificio, un monumento, algo que tiene que ver con una construcción que está sobre la tierra para poder socavarlo. Entonces, en lugar de dejarle al autor decir, se empezó a socavar el precario equilibrio, le mandé el verbo alterar. Se empezó a alterar el precario equilibrio. Cambió, lo cual es mucho más coherente y cohesivo. Así que le voy a pedir a Nomi una cosa muy importante, muy importante.
que se mande, ahora vos qué te parece, que se mande un T6C grama sobre coherencia y cohesión. Con estos ejemplos de la salsa y de la pared creo que está bastante claro, pero vamos a ver qué dicen los entendidos, ¿eh? Inomi es una flor de entendida, pero por ahora el pulgar arriba va para quienes, para nosotros, para Miguel, que se pasó con esa última palabra, y para Marcelo y Marco. Hasta pronto, amigos, seguimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección.